Estamos en la ciudad de Calama, a mis espaldas precisamente el Estadio Zorros del Desierto, donde el próximo domingo 30 de octubre Cobreloa debe cerrar su participación en el torneo regular Ascenso Bepson 2022. Y estamos aquí precisamente luego de que este domingo Cobreloa logró vencer de forma sorpresiva, hay que mencionarlo. En la parte final Cobreloa aparece con un ejercicio que solo pueden los grandes, aparecer en los momentos indicados. Cobreloa se trae tres puntos claves para seguir en pelea. Cobreloa no renuncia a su aspiración de ser campeón de este torneo y de esa forma seguir avanzando con el sueño de llegar a la primera división del fútbol profesional chileno. Un partido que se dio tal cual ocurrió aquí en este mismo estadio hace varios años atrás con Arturo Fernández Vial, donde Cobreloa obtuvo la quinta estrella. Un resultado 3-2 el 92. Mismo resultado que se dio este día domingo en el estadio Ester Roa, con un marco de público impresionante de Cobreloa que apoyó en todo momento desde el día sábado que los loínos llegaron a la octava región del país. Un partido en el cual comenzó siendo protagonista Arturo Fernández Vial de forma interesante, con un gran despliegue futbolístico, mucha fuerza, mucha convicción, el objetivo que tenían de ganar estos tres puntos para salir de una posición bastante compleja en la parte del fondo de este torneo, donde tiene el fantasma muy evidente de bajar a la segunda división. Por lo tanto, sabía lo que estaba en juego. Un partido que en el minuto 4, Gotti, un golazo fuera del área, logra vencer a Cano. Fue un golazo, sin duda, donde Arturo Fernández Vial ya hablaba de lo que se nos venía, una historia que iba a ser compleja. Cobreloa, luego de ese gol de Arturo Fernández Vial, perdió brújula, no encontraba su fútbol, le costaba llegar. Arturo Fernández Vial, luego del gol, tendió un poco a echarse, desplegarse a su línea defensiva, y con eso Cobreloa mostró un poco más de fútbol. Lo que ocurrió en el segundo tiempo fue el empate en el minuto 57 de Sepúlveda, que apareció con un galón de oxígeno al cuadro dirigido por Astorga para devolver la esperanza. Luego de eso, en el minuto 57, las aspiraciones de Cobreloa eran sepultadas por Salgado, quien con un gol, una desinteligencia técnica por parte de la defensa de Cobreloa, permite instalar el 2-1. Y hasta ahí la historia ya estaba cocinada. Sin embargo, en una genialidad, en un tiro perfecto de Maximiliano Cerato, en el minuto 87, logra empatar un 2-2, donde la historia no estaba escrita aún, faltaba todavía. Y en la parte final, en el epílogo del partido, Bastián San Juan logra instalar el 3-2, y con eso una alegría rotunda. Se estremeció el estadio de Ester Roa ante el grito, ante la garra de los hinchas de Cobreloa, que se traían a la ciudad de Calama tres puntos valiosísimos para enfrentar de buena forma, para seguir peleando hasta el minuto final, hasta que el árbitro le ponga el cierre al último partido, que repetimos, va a ser aquí, este domingo 30 de octubre, en el estadio Zorros del Desierto, el último partido donde Cobreloa esperamos logre vencer, a la espera de lo que haga Magallanes en su último partido con Recoleta. ¿Qué es lo que ocurre? Si Cobreloa vence al cuadro de Santiago Morning, y también el caso de Magallanes sea el resultado de que empaten, se tendría que ir a un partido definitivo, un partido en estadio neutral, para de esa forma poder definir quién va a ser el campeón. Si es que Cobreloa gana y Magallanes también, el campeón sería Magallanes, y Cobreloa tendría que esperar al ganador de la liguilla, una situación también que se presenta algo compleja por la espera, por lo que involucra enfrentar un desafío de esas características. Por lo tanto, todavía hay esperanza desde la tierra de Sol y Cobre, desde Calama para Tambline en esta columna. Alegría momentánea para Cobreloa, sigue esperando, sigue con esperanza, sigue esperando también de que el fútbol nos acompañe en todo momento al terminar este torneo. Y repetimos, el gran sueño a cumplir, que es volver a la primera división del fútbol de honor de nuestro país.